semana los Jonas Bloggers es todo acerca de los osos. Así que decidimos venir al zoológico porque osos, zoológico, hello, da. Y estamos en uno de los lugares más icónicos del DF, que es el zoológico de Chapultepec, así que esperemos que les guste el video. So, keep watching, bitches. Pero no está, y la verdad, qué oso. Qué oso que no tiene está. La cabeza esa. Xoloscuincle. Xoloscuincle es un perro que se le conocía desde el México prehispánico, desde antes de la conquista. Y una de sus características principales es que no tiene pelo, como pueden ver aquí. La felicidad de Luis. Es como un niño chiquito. Es lo mejor del mundo. Es como un bebé, como un niño chiquito. Hasta Yuri le hizo su canción. Y ya queremos verte jugar. ¡No mames! ¡A la madre! No mames. Está increíble. Oye. Changuillo. Mira, ese eres tú, David. Toda güera, es como raíces negras. Mira, eres tú, haz de cuenta. Es californianas. Tiene mechas californianas como David. Okay. ¡Ay, no! Un animal se saltó. ¿Ya? Qué bueno que nos acompañan a nuestro tour en el zoológico, porque la verdad es que nos hemos perdido ya como 500 veces. Creo que se escapó un animal. ¡Este animal! ¡No! ¡No! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenla! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Agárrenla! Mira, a alguien se le cayó esto. Y de pronto yo con una... Queremos reportar que a alguien se le cayó esto. Déjelo, Kiri. Ha de andar en topless por el zoológico. Dios. Se le valió. Se volvió animal. ¿Es de alguien esto? A lo mejor se la comió león. Oigan, ¿es ustedes esto? No. Se les cayó alguien. Se le cayó alguien. Hay que ponerla aquí. ¡Ve! Y aparte, ¿cómo hace? They're fucking. Fucking. ¿Escuchas el ruido que hacen? ¿Quién? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Nunca has visto ese video? Las callosidades del papión sagrado se enrojecen más y se abultan más en época de apareamiento, igual que algunas personas que conocemos. Callosidades posteriores, cabe mencionar. ¿Conoces tú? Porque yo no. Bueno, aquí tenemos al bisonte americano. ¿Qué dice? Dice que la mayor parte del año hay dos tipos de manadas, una de machos y otra de hembras con sus crías. En época de celo, los machos se reúnen con las hembras en la manada mixta. Wow. ¡Wow! ¡Qué modernas! ¡Qué modernas! Sí, que las niñas con las niñas y los niños con los niños. Sí. Y ya que vayamos a parearnos, ahí sí. Nos juntamos. ¿Y el tercer género en dónde queda? Mira, ahí... No, espera. Hay unas cosas increíbles. Vamos a agarrar, Miki y yo, unas tarántulas. Me estoy muriendo de miedo porque me dan mucho miedo las arañas. No, amiga, no. Chacho, se ve como... Tal vez. Se empieza a subir muy rápido. ¡Ay, qué miedo! Solamente no hay que jalar la mano. ¡Oh, my God! ¡Tengo un chorro de miedo! ¡Ay, qué miedo! Neta, yo quiero ya. Estoy en shock, todavía estoy en shock. Estoy muy en shock. ¿Así? Respira. Tú me robaste mi esposo, eres una puta. ¡Ay, ya la agarré! No, ya viene, quítame.
conocer mariposas. ¡Ay, wow! ¡Yo quiero una! Quiero comprar una. ¡Wow! Están increíbles. Aparte, combinaría bien conmigo. Ok, ¿nos pones el escorpión ahora? No, ese sí ya no lo toco. Sí, un poco menos que la tarántula. Pero este pica. Sí, no, ¿verdad? Llega a picar, se siente agredido. Está más bonito. Tengo mucho miedo, bebé. Ay, no, se movió la cola. Sí. Va a picar. Velo de la cara, parece Transformer. Ay, no mames. Ahí te va a picar. Te va a picar, no. ¿Qué pasa, lo vamos? Yo ese sí no lo quiero tocar, perdón. Así no, es. No hay manera. Ve, me dejó mierda de. Sí. No es tierra. Ya cerraron el zoológico. Ya. Sí. Y ya empieza a recoger. Que empieza a recoger espinos. Hello. Escorpión con escorpión. Empieza a recoger espinos. No. Ay, es cierto, Luis es escorpión, dato curioso. Entramos al mariposario yo y David, porque hello mariposas. Luis no se sintió identificado, así que no quiso entrar. Solos. Dijo, es un codo, entonces no quiso entrar. Luta. Estaba diciendo la chica de aquí que las mariposas necesitan de 30 a 60 grados para sobrevivir. Para estar en actividades, por eso aquí hace un calor así horrible. Increíble. Aquí hay unos espejos que son para revisar si no se te quedó subida una mariposa, pero ¿qué pasó, Miki? Pues no nos quisieron las mariposas, creo que nos ven como competencia o algo así. Lo más seguro. Este alacrán es súper, súper venenoso. Si un día ven uno, huyan. Como nuestros ex. Mira, mantis religiosas bebés. Si las alcanzan a ver, son chiquititas. ¿Pero qué es eso? Los bebés de las mantis religiosas. Ahí coquetearle a él. Hola. ¿Qué especie eres? Está guapo, ¿eh? Así, nuestros. ¿Ya vieron esa arañota? ¿Qué pedo? Imagínense que se encuentran esto. O sea, ve mi mano. Que se encuentran esto, así, caminando en la regadera. Tarántula de rodillas de flama. Como que los nombres son como muy obvios, ¿no? Tarántulas y rodillas de flama. Pues esta fue nuestra visita al zoológico de Chapultepec y esperemos que les haya gustado. Recuerden suscribirse y dejar su comentario, duda o sugerencia en la parte de abajo. No se olviden de seguirnos en Twitter, en Facebook y nos vemos a la siguiente. ¡Chao! ¡Woo!